Egun ondan hori, bai, eta eskarrik asko prentxaurreko berezi ontara etortze baitik. Ikusten dozuen bezala, ba, hemen gauz taldeko hiru kapitainak, entrenatzailea eta ni neu, eta bueno, ba, gure asmoa zan pixka bat jendeari eta gure masa sozialari mezu bat bueno, mezu bat, hainbat mezu bidaltze, ez? Uste dugulako momentua importantea dala, bizitzen ari garen momentua oso importantea dala, eta momentu honetan danok alkarrekin egon behar garala, eskutartean daukaguna oso importantea dalako, ez? Hasi nahiko nuke eskerrak emoten afizioari, nik uste txapelak entzeko modukoa izan dela gure afizioak izan duen jarrera, urte osoan, baina gehien bat azkenengo partiduetan, ikusita emaitzak txarrak zirala ere beti egon dira gurekin, eta ba, horren aurrean gauza gutxi dauzkagu azateko, ez? Eskerrak emon, esan erakusten ari direla kriston duintasuna dutena, taldearen gan pentsatzen dutela, beti daudela taldea apoiatzen eta taldea laguntzen, eta horrek ere Eibar talde diferentea egiten duela, ez? Nik uste ikusgarria izan da, bai etxean eta bai kanpoan jokatu ditugun partidu guztietan nola beti egon diran gure alde, ez? Eta segurazki Espainiako beste edozein taldetan egoera hau ez litzateke horrela izango, baizik eta kontrakoa. Horretaz aparte, bueno, esatea antolatu ditugula hainbat ekitaldi hurrengo egunetan danon artean hau aurrera ateratzeko, ez? Bihar entrenamendua izango da ate irekiak izango dituen entrenamendu bat, eta saiatu gara gainera hainbat ikastetxeetako jendea ona etortzen, pasatu dizkiguten datuekin, ba, momentu honetan Eibartik, Amaña ikastetxetik, San Andres ikastetxetik, Arrateko Andramari ikastetxetik, Mogel Isasi ikastolatik, Aldatzetik, Lasaie Isasitik, eta Garagunetik jendea ja hitza emandu etorriko dirala, Elgoibartik ere bai, eta Ermuatik ere jendea etorriko da. Kalkulatzen ari gara guztira 700 bat ikasle izango dirala entrenamenduan, beraien indarra eta laguntza emateko, ez? Getafera bidaiaren gainean, bueno, momentu honetan 9. autobusa betetzen ari gara. Horrek esan nahi du bueno, ba, momentu honetan ospitaletera eraman genuen jende kopurua baino jende gehiago mugituko dugula. Eta gainera nik uste dut hor grebarekin egon diran zalantzekin agian bat edo beste ostu eginda bizkatxo bat, eta orain ja gauzak argitu dirala, aber honekin azken bultzada ematen diogun asuntuari guztion artean, Eta bueno, ba, ezer gutxi, ez? Pixka bat nik uste mesu nagusia da danok batera ailegatu gora puntu honetaraino, eta danok batera etarako dugu hau, Eskerrona plantillari, teknikoeri, gure konfidantza osoa erakutsi dutelako kapaz dirala Espainia guztia harrituta guzteko, hori gertatu zen txapelketaren lehenengo partean, eta sinisten dugulako berriz ere egingo dutela, eta afizioari ere bai. Pues que buenos días y que gracias a todos por estar hoy aquí en esta rueda de prensa. Como veis, capitanes de la primera plantilla, mister y el presidente, pues porque creemos que es un momento especial, un momento en el que nos estamos jugando muchísimo y queríamos trasladar una serie de mensajes, ¿no? Yo creo que el primero es el agradecimiento a la afición por lo que ha hecho hasta ahora, porque ha demostrado que sabe estar, ha demostrado que tiene señorío, que entiende la situación en la que está el equipo, ¿no? Nos han seguido animando y pues yo creo que es de chapó lo que ha hecho la afición del Eibar, y ha demostrado que es distinta, ¿no? Me cuesta imaginar que en otros clubes de primera división las cosas hubiesen sucedido como han sucedido aquí, ¿no? Y además de eso, pues el apoyo, ¿no? Desde el club a los jugadores y al cuerpo técnico, el apoyo total, decir que creemos en ellos, que con ellos hemos llegado todos juntos hasta este punto, y ahora que en 2 partidos nos vamos a jugar todo el trabajo de un año, pues que es importante que apretemos los dientes y que echemos el resto, ¿no?
Se han organizado algunos actos para también intentar reforzar la situación. Mañana hay un entrenamiento de puertas abiertas en el que vamos a invitar a gente de colegios de Eibar y de los alrededores. Han confirmado el Colegio de Amaña, el Colegio de San Andrés, el Colegio de Virgen de Arrate, la Ikastola Mogel Isasi, el Colegio de Aldache, La Salle, el Garagune, Ongaray del Goibar y también desde Ermua la presencia. En total, más de 700 escolares. En lo que respecta al viaje, estamos con el noveno autobús. Yo creo que, como hay que recuperar sensaciones, pues vamos a hacer un desplazamiento y una movilización mayor que la que se hizo en su día a Hospitalet, ¿no? Aquel día de tan buen recuerdo para nosotros. Y se han vendido ya más de 500 y pico entradas. Yo creo que hemos detectado el último día y medio que probablemente con la huelga se había ralentizado algo todo esto. Yo creo que una vez despejada esa incógnita, pues esperemos que se vuelva a reactivar, ¿eh? Simplemente eso. Ratificar la confianza y la posibilidad de que si entre todos hemos sido capaces de traer a Leibar hasta aquí, pues ahora es el momento de terminar esto, ¿no? De terminar esta historia y de sacar adelante lo que falta. En un principio había intención de organizar varios actos. Lo que pasa que coincide con las fiestas patronales de Getafe y bueno, pues a nivel de permisos y de la policía municipal de allí y del ayuntamiento, pues ha habido algunas dificultades y en principio lo que estamos pensando es que con toda la gente que se ha desplazado haya una recepción al equipo cuando el domingo por la tarde vayamos al campo, pues una recepción en los aledaños del estadio del Getafe, ¿eh? También habrá un acompañamiento al club cuando salgamos de Ipurúa el sábado en el autobús rumbo a Getafe, ¿eh? Se habla con la policía municipal para que se cierre un poquito más tarde que el Betón, para que podamos pasar por ahí y para que nos podamos ir de viaje con el apoyo de la gente. Sobre las 3, creo, más o menos, no sé exacto. 3, más o menos. 3 menos cuarto. Nosotros, obviamente, que la competición se hubiese terminado tal y como está ahora, pues para nosotros hubiese sido una calamidad. No voy a valorar. No sé lo que están diciendo otros clubes. Nosotros solo tenemos una prioridad estos 10 días. Bueno, dos prioridades. El partido de Getafe y el partido de Córdoba. Todo lo demás es secundario. Y no nos tiene que gastar ni un gramo de energía. Yo, sinceramente, no me cambiaba en este momento ni por el Granada, ni por el Almería, ni por el Deportivo La Coruña. No es el primer final de temporada en el que estamos en una situación límite, ¿no? Aquí hemos jugado eliminatorias, me acuerdo la del Alcoyano, la de Oviedo. Bueno, el año pasado el partido con el Alavés. Todos los años, cuando acaba la temporada, hay momentos de tensión. El Eibar sale a ganar porque tenemos que mirar adelante. En este momento, en la situación en la que estamos en la tabla, nosotros tenemos que mirar hacia adelante y hacia arriba. Ahora mismo, pues está claro que yo creo que con dos victorias es claro que estamos, y con cuatro puntos, pues tendremos muchas posibilidades también de seguir, ¿no? Pero bueno, dependemos también de qué pasa en los otros campos, aunque sabemos que prácticamente al 100% dependemos de lo que hagamos nosotros. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es entrenar bien, y la verdad es que, bueno, sabemos, apoyamos la huelga, pero bueno, sabemos que queremos que se solucione cuanto antes, y bueno, la verdad es que pues ahora ya nos tenemos que centrar en el fin de semana. Ya se va a jugar, y bueno, lo que hemos hecho durante la semana es normalidad, ¿no? Normalidad en el trabajo y entrenar lo mejor posible. La verdad es que más centrado en entrenar bien en el fin de semana que en este tema. En los temas eso lo lleva otro tipo de gente, y nosotros nos tenemos que centrar en lo que es lo nuestro, ¿no? Pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Sabemos que hay decisiones importantes en estos últimos días, pero si nosotros hacemos nuestro trabajo, no vamos a tener que mirar ni a la Almería, ni al Granada, ni a ningún equipo, ¿no? Sabemos que si sacamos 6 puntos, pues yo creo que casi 100% estamos en primera división, y si sacamos 4 puntos también, pues sería un paso muy grande, ¿no? Por eso ya te digo que más que nada dejar de pensar en los otros equipos y en lo que pasa en otros campos, centrarnos en nuestro trabajo, que si lo hacemos bien, todos terminaremos pues consiguiendo el objetivo, y eso es lo más importante.
Es lo que pasa en todos los equipos cuando quedan dos o tres jornadas. Pues unos se juegan unas cosas, unos están jugándose la Liga, otros están jugándose la UEFA, otros por no bajar y pues dentro de la normalidad, ¿no? Nosotros, los que trabajamos aquí dentro, cada año estamos en situaciones de estas y no sé, hemos salido de muchísimas situaciones peores en el Eibar durante muchos años y con normalidad, dentro de la tensión que conlleva, que solo quedan 10 días y te estás jugando todo, pero al final es nuestro trabajo y cada año se repite lo mismo. Unos años juegas por unas cosas, otros por otras. Para nosotros es un premio grande poder continuar en primera división y está en nuestra mano, ¿no? Lo más importante es que prácticamente dependemos de nosotros y bueno, tenemos que hacerlo bien en este sprint final. Pues bien, positivo. Al final, bueno, todo lo que se intente aportar desde fuera, intentar entre todos estar unidos, seguir adelante y bueno, ya te digo que vamos a jugar ahora dos partidos decisivos y bueno, para empezar era para agradecer también el comportamiento de todo el mundo, el que bueno, que lleguemos todos juntos hasta el final y que bueno, vamos a jugar por algo que es muy bonito. O sea, que vamos a jugar por seguir en primera división, un club como el nuestro, algo impensable y tenemos que afrontarlo con alegría, con optimismo y pues un poco en la dinámica de lo que pasa siempre a final de temporada, ¿no? Que los equipos pequeños peleas por salvarte y los equipos grandes pues pelearán por otras cosas. No les he comentado nada, ellos saben, los futbolistas viven de esto, saben cuáles son las situaciones, esta es límite, pero bueno, no van a hacer algo que no sea que no sepan hacer, van a jugar a fútbol, que es lo que mejor hacen, tienen la oportunidad de mantener otro año más en primera división a un club como el Eibar, aquí tienes a gente como Arru, como Chema, como Erras, que hace nada estaban jugando en segunda B, los tres además, y ellos han conseguido traer, ellos son los que han conseguido traer a este club, tanto Errasti como Arruabarrena como Chema Añíbar han conseguido que este club esté en primera división y con ellos son los que pensamos que podemos salir también porque tenemos confianza, o sea que tienen que estar orgullosos, ¿no? Estos tres representan un poco lo que es este club y pues yo estoy muy orgulloso tanto de Erras, de Arru como de Chema, que hoy ahora pueden estar jugando en primera división y que tengan opciones estos 10 días de poder seguir en primera división, o sea que eso es lo más importante, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser algo bonito, ¿no? Más allá del partido, que es lo que importa, ¿no? El poder ganar, el poder hacer un buen partido, yo creo que también el que se movilice tanta gente, tanta afición, también es algo positivo. Refleja lo que es el Eibar, lo que es la afición, que toda temporada y estos últimos años ha estado con nosotros. Y ya te digo, todo lo que sea sumar desde fuera del campo, pues para nosotros va a ser muy positivo. Y ya te digo, estamos muy contentos de que pues, tanta gente viaje a Getafe y esté ahí en la grada animándonos. Lo primero es lo nuestro, lo primero es centrarnos en ganar el partido, en sacar los tres puntos y evidentemente pues, si la Real os puede echar una mano, pues bienvenido sea. Pero está claro que lo primero es hacer un buen partido en Getafe, hacer o conseguir los tres puntos y a partir de ahí, si la Real os puede echar una mano, pues bienvenido sea. Está claro que es inevitable no mirar otros campos, otros resultados, pero lo primero es lo tuyo y en este caso nosotros estamos obligados a hacer un buen partido y sobre todo a puntuar. Nik uste hori dala, ez? Herria, Baiara, eta azken finean gu Euskal talde bat gara, gero eta jende gehiago etortzen da Ipuruara, ez bakarrik emandik, baizik eta inguruetatik, ez? Nik uste dut mezua da, honaino ailegatu gara, bi urte zoragarri bizi izan ditugu, eta orain eskutartean daukaguna da, bi partidu, kriston garrantzia daukatena, eta danok batera, egon behar gara, elkar eginda, eta indar guztiak dedikatu behar ditugu bi partidu horietara, erronka hau aurrera ateratzeko. Eta guztion laguntzarekin, ni ziur naiz, aterako dugula. Orban pixkat hori kontzientziatzeko, eta eskarrak emoteko ere jendiari orain arte izan dagoen jarrera gaitik, ez? Nik uste, lehen esan dugun bezala, txapela kentzeko modukoa, jendearen jarrera, fisioa, beti gurekin. Eta bueno, ailegatu da azken momentua, 10 egun barru jakingo dugu pelikula unola bukatzen den. Eta horretarako prest gaude. Taldea, azkenengo bi aste gelditzen dira eta beti esaten duguna, ez? Hor gaude. Taldea ez dago ondo edo ez ditu emaitza onak eskuratu, hori dano dakizue, baina bizirik gaude eta amorruarekin, ez? Aber emaitza on bat lortzen dugun Getafen eta gero bukaera on bat ematen digun hemen Kordobaren aurka, ez? Taldeak ondo entrenatzen du, gogotsu dago. Oin esateko esan behar den guztia esan da, eta oin egin behar da, ez? Esatekoa, ja, ez du ezertarako gehiago ematen, ez? Hitzak astu behar dira, eta oin ekintzak, ez datoz, ez? Bai, garrantzinua pixkat, urte guztien hemen diela, ia urte guztia ba.
Kanpo futbola bete dutela eta pixkat eskertu, ez? Eskertu beak babetik ukin ondiela, momentu oso txarrak ondia, eta alare ba taldea erekin onda jendea, ez? Eta horretik bai entrenadoren partetik, geho jokalariak egiten genuen, da azkenen bai kluba jarri zen, da iruen arten ba zeoz, eskertuz ba zeozen nahi genuen nien, eta uste detaile txiki badala, baina inoiz ez du, ez? Beteko ba behai egiten nahi diena, ez? Zati momentu txar asko pasaitu eta asko launtzen du, ez? Beti galtzen jarri o jendea ikustea ba animatzen da. Eta momentu txarretan zuekin daudela eta ez diela behai desanimatu eta ikusteuela oraindik eta konfiatzeuela ba lortu dezakeula, ba horrek eskertu behar da eta horretik, ez? Gehien bat ba detaile hau eta berro dena ondo atatzen den da azkenen ospatu ezakien. Yo no sé, el equipo ha entrenado bien, ¿no? Yo me levanto con ganas y con más ilusión que nunca, ¿no? Al final, como bien ha dicho el míster, pues es algo bonito y para nosotros lo que estamos viendo pues es algo especial y algo que habríamos soñado, ¿no? Y la verdad es que la situación también pues bueno, todos querríamos una mejor situación, pero de esto también hay que vivir y sabemos dónde estamos, ¿no? Y la verdad es que personalmente pues yo pues bueno pues cada uno tiene que aportar todo lo máximo y entre todos lo sacaremos adelante, ¿no? Está claro que tienen 36 puntos y estará ser un equipo más tranquilo, ¿no? Juega en casa y eso puede perjudicar porque jugar en casa con tu gente y no poder sacar el partido y depender de otros resultados, pues eso siempre pues te pone más nervioso, ¿no? Pero tiene la suerte de tener 36 puntos, nosotros estamos más obligados que ellos a ganar y pueden estar algo más tranquilos. Nosotros, a ver, ganas no nos faltan. Como hemos dicho, para nosotros es una oportunidad única, hace dos años estábamos jugando en segunda B, ahora estamos en primera y no queremos bajarnos, ¿no? Queremos que este viaje sea más largo, que disfrutemos de otra vez de otro año y tenemos que saber jugar con esos nervios, con esas ganas de hacer bien las cosas y plantear el partido como, ya no pensar ni en el Córdoba, ¿no? Plantear el partido como si fuera el último, como si fuera un último partido del playoff como fue aquel del Hospitalet e intentar sacarlo para jugar todavía un poquito más tranquilos pues contra el Córdoba.